Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. El pasado 21 de noviembre y después de numerosos casos de violencia contra las mujeres, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta de género en la Ciudad de México. Iniciativas como la creación de un registro público de agresores sexuales, la aprobación de la Ley Olimpia que sanciona el acoso y violencia digital y la creación de un banco de ADN serán algunas de las acciones que integran la alerta de género. La Ciudad de México ahora es la entidad número 19 en encender el foco rojo contra la violencia contra mujeres y niñas. 19 de un total de 32 entidades federativas. De acuerdo con cifras del INEGI, en la Ciudad de México al menos 8 de cada 10 mujeres fueron víctimas en algún momento de su vida de violencia emocional, económica, física, sexual o bien discriminación de género. Sin olvidar que al menos 9 mujeres son asesinadas en México diariamente. Sin lugar a dudas, cifras alarmantes. Pero más alarmante es que en medio de un entorno por demás peligroso para mujeres y niñas, las autoridades en México sean partícipes de estas agresiones. Aquí les muestro un breve resumen. Comencemos por el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que agredió verbalmente a su compañera panista, Adriana Dávila. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Hacen elementos para ponerle una chica la próxima vez que abra la boca. O bien, el alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Lallín, que levantó la falda de una joven durante un evento público. ¿O qué tal el diputado priista Carlos Montenegro Verdugo, que en 2017 acosó y agredió sexualmente a su compañera en pleno sesión de Congreso, allá en Sinaloa? Y una de las más recientes, el funcionario del ISSSTE, mejor conocido como el doctor Mireles, que llamó pirujas a las parejas de los funcionarios públicos. Hay que atender a la primer. Yo les digo de otra manera, yo tierra calenteño también, ¿eh? Hay que atender a la primer piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Y como estos ejemplos, hay muchísimos más. En definitiva, las autoridades no están ayudando con esta alerta de género contra la violencia de mujeres y niñas. Soy Miriam Ochoa y esto fue Su Tendedero Político.